Guilla, adelante, te escuchamos y te vemos. Gracias, Miguel, Marlene, exactamente. ¿Cómo no voy a volver si he vuelto a mi ciudad y he vuelto a Claro, la está fiesta del bien. algodón, ¿no? Que se está realizando en Presidencia Roque Sáenz Peña, con una verdadera multitud ya en esta primera noche que te digo, y voy a ser sincero, no es de las más fuertes. Lo más fuerte se viene el sábado y se viene el domingo, en cuanto a números artísticos, pero hay una muestra que realmente es excepcional, que ustedes pueden, y todos aquellos que quieran visitar, lo pueden hacer de manera gratuita, esta muestra en donde se está exhibiendo la última tecnología que tiene que ver con el sector productivo, los últimos avances en cuanto a maquinaria y, por supuesto, las instituciones, tanto locales como provinciales, que están mostrando el trabajo que realizan en cuanto a lo que es la producción algodonera. Si les parece, vamos a recorrer parte de lo que es esta muestra, uno de los stands, y vamos a ver si podemos ingresar. Ese es el del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuya estación experimental ha cumplido 100 años, hace muy, muy poquito. Es una institución que realmente marca el norte en cuanto al desarrollo de semillas, al desarrollo de nuevas tecnologías y al mejoramiento de lo que es la fibra de algodón. Ellos están exhibiendo en estos momentos parte del trabajo que realizan y parte del trabajo que han realizado durante estos 100 años de existencia que tiene el INTA, ¿no? La Estación Experimental de Presidencia Roque Sáenz Peña, que está y que se dedica principalmente a lo que es el mejoramiento, ¿no? Del cultivo de algodón. Recordemos que el INTA también está presente en la localidad de Las Breñas, está presente en todo el país y en el Chaco, en lo que es Las Breñas y Presidencia Roque Sáenz Peña. Esto es parte de lo que está exhibiendo hoy el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que, como les decía, está de fiesta. Vamos a cruzarnos un poquito. Mientras les voy mostrando, ustedes me van preguntando si quieren saber algo, si quieren conocer algo, y yo voy a tratar de evacuar cada una de las dudas. Bueno, este es uno de los caminos principales que tiene la muestra, con exhibiciones, en este caso, de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, el sector de jardín, de botánica, también el sector de guardia urbana de Presidencia Roque Sáenz Peña, y las casi 400 cámaras de seguridad que hoy cuenta el municipio, liderado por Bruno Cipollini, que estuvo participando hoy del acto de apertura. Ha destacado la muestra, ha destacado también el trabajo conjunto que realiza el municipio con la provincia para llevar adelante esta muestra. Hacia allá a lo lejos van a ver el escenario, un imponente escenario que se ha montado para cada uno de los números artísticos que van a pasar con la apertura cada noche de las bastoneras de la fiesta del algodón, que son también ya un clásico cada año y que estuvieron acompañando la apertura en el día de hoy junto con la soberana, la representante de la Fiesta Nacional del Algodón. Bueno, está el stand de turismo también presente, el Instituto de Turismo. Hoy hablábamos con el presidente del Instituto de Turismo, Ariel Ibarra, que nos contaba un poquito sobre este fin de semana tan particular que tiene Chaco, que ha convocado a muchos turistas, a muchos visitantes, teniendo en cuenta la Expo Vino en Resistencia y la Fiesta Nacional del Algodón que se está haciendo en Presidencia Roque Sáenz Peña como parte de la oferta turística. Bueno, esto es parte, solo parte de lo que se puede ver acá. Concesionarias de vehículos, están las empresas que fabrican maquinaria agrícola, aquellas empresas que ofrecen servicios como, bueno, paneles solares que estamos viendo acá en este sector, y por supuesto instituciones que hacen a la realidad de Sáenz Peña, como la Universidad Nacional del Chaco Austral, que hoy está exhibiendo cada una de las ofertas académicas. En el día de hoy, en la apertura, el gobernador habló de 52.000 alumnos que ya cuenta hoy la UNCAUS en Presidencia Roque Sáenz Peña y en sus diferentes delegaciones. Esto es un número sumamente importante, teniendo en cuenta que ha crecido y todo lo que significa para la ciudad de Sáenz Peña pasar a ser una ciudad universitaria, ¿no?
Muy bien, Guille, excelente. Está muy linda la muestra por lo que podemos observar, lo que nos están mostrando ustedes. En comparación con el año pasado, ¿hay más stands, hay más movimientos? Bueno, hay que tener en cuenta un factor que no es menor, es el clima. Hoy la Claro, noche está ideal, claro, ¿no? claro. Años anteriores, en épocas de agosto, el frío hacía como limitar un poco a los visitantes. Hoy más temprano, hace una hora, nos hablaban de cerca de 4.000 a 5.000 visitantes en lo que eran las primeras horas de apertura de esta muestra. Se estima que el número de visitantes va a rondar las 80.000 personas. Mirá vos, Aproximadamente es una muchísima estimación gente, ¿eh? que es muchísima gente, realmente es muchísima gente. Obviamente que los espectáculos artísticos son uno de los principales convocantes, ¿no? El Saqueño Palavecino, los Totora, el Mago y la Nueva, uno de los grupos artísticos que es de tu época, Miguel, ¿no? Exactamente, sí. Sería como la ex Nueva Luna, digamos. Claro, bueno, Marlene está conociendo más o menos. Claro, Sí, sí. bastante. Estoy esperando, justamente te quería preguntar, Guille, sobre los números artísticos de hoy. Hoy particularmente entiendo que se segmenta por días. Particularmente, ¿quién se va a presentar? Bueno, en el día de hoy estará el Mago y la Nueva Luna, o el Mago y la Luna, no sé cómo es el nombre ahí, pero Sí. bueno, es el número que ustedes estaban hablando. Es Comúnmente un la poco, nueva luna. claro, la Nueva Luna. Bueno, un poco más pachanguero el tema Sí. hoy, viernes, para los jóvenes, para la gente que quiere venir a pasar una buena jornada, porque además cerca del escenario no nos acercamos mucho porque el sonido está bastante elevado, naturalmente, pero cerca del escenario hay lugares de comida para que también puedan Qué lindo, picar ¿eh? algo, comer algo y ver el espectáculo. Bueno, acá también estamos viendo ahí promo de tres salames más queso. Sigo, mañana sábado el Chaqueño Palavecino, una noche más folclórica, más destinada a toda la familia, con el gran cierre del Chaqueño Palavecino, que convoca a jóvenes y grandes. Y por otra parte, el gran cierre va a ser el domingo con los Totora, que van a estar en la Expo Vino, pero Claro. aquellos que por ahí no pueden ir a la Expo Vino, pueden venir acá, los van a ver gratuitamente, los Totora que son parte del show. Con artistas de la región, Viento Norte, Gisela, otros artistas reconocidos locales y provinciales que van a estar pasando por el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Algodón. Y está Barbie también. Barbie. Sí, Barbie, la ubican a Barbie, Sí, ¿no? la original, Guille, ¿no es cierto? No, bueno, no sé si es Barbie. Parecida. Medio raro, Pero pero por lo menos bueno, está de rosado, ¿o no? me voy a acercar, sí. Me preguntan, ¿habla Barbie o no habla Barbie? ¿No habla? Hola. Bueno, contanos por qué surgió esta idea. Esto surgió por la moda que está ahora, viste, en auge todo el tema de la Barbie, entonces era una novedad traer acá a San Peña, que todavía no se estrenó la peli, y poder comentar y que los sanpeñenses se conozcan y vengan y pasen a sacarse las fotos, conozcan el stand, también tenemos galletitas, masitas con forma de la Barbie, todo para promocionar para eventos también. Claro, bueno, esa es la caja de Barbie, ahí se sacan Si fotos. las nenas pueden venir, sacarse, le damos un tucucito y una coronita. Ah, Y si bien. pueden pasar adentro, afuera, cada uno saca con su celular y pueden pasar y elegir la foto, hacer videíto y a robarlo en la página que vamos a hacer una promo después. Genial. Bueno, Barbie con patines. Sí, Barbie con patines, todo, mirá, espléndida. Que no se nos caiga No Barbie. se caiga, ahí queda Ahí quietita. queda quieta. Bueno, ahí está Barbie. Entonces, ¿cuánto sale una foto en la casa? $1.000 sale para que saquen la foto que quieran. Perfecto. O video es libre como ustedes, lo que cada uno quiera, digamos. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí está Miguel, Marlene, Barbie Excelente, entonces, en excelente. cuerpo y Acá nuestro alma, ¿no? sonidista Sebastián Gamarra estaba preguntando por Barbie. Sí, es mudita esta Barbie, no habla. Ah, no Ah, habla, bueno. pero baila, la No. vimos bailando. Claro, exactamente. Baila, sí. Mañana va a andar por allá, me dice Sebastián Gamarra, para sacarse una foto con Barbie. Pero no ¿Quiere? tiene. Si puede ser gratis, mejor. Claro, porque si Bueno, le cobran. vamos a poner el tutucito y la coronita Claro, que se pueda sacar la exactamente. foto. Sí. Bueno, hay juegos para los niños acá, porque también los niños quieren jugar. Bueno, hay unos juegos que no me pidan que me suba, pero que es como en el agua, para Está bien. girar. Hay castillos inflables, hay juegos electrónicos. Está ya el gusano loco, me parece. Bueno, varios juegos también para el sector de niños, si quieren Tenemos con traer a los chicos acá, ¿no?
El barco pirata también está ahí, ¿eh? Para los piratas. Así que bueno, exactamente. Para todos los gustos. Bueno, el gusano loco también de nuestra época, Guille. No de tu época, sino de la mía, quiero decir. Sí. Era uno de los juegos más atrayentes. No, de mi época también. Ah, también, también. El gusano, sí, sí, sí. El samba también está ahí. Sí, claro. Es de mi época, samba, ¿no? O sea, la de Guille también. Claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo en esta fiesta del algodón, más allá de lo estrictamente y netamente productivo y referido al cultivo, todos estos entretenimientos para la familia. De 10, Guille. Ahora sí te agradecemos, te despedimos formalmente y oficialmente de este móvil. Nos vemos mañana, ¿eh? Bueno, vamos a estar seguramente... Bueno. Mañana en vivo. Gracias, Guille. Abrazo grande. Buenas noches, abrazo a todos los chicos allí también. Buenas noches. Gracias. Guillermo Arrieta y todo el equipo allí, la corresponsalía de Norte Grande Federal en Presidencia Roque Sáenz Peña en esta gran fiesta, la Fiesta Nacional del Algodón, con una gran convocatoria, entrada libre y gratuita, con espectáculos, con producción, con stands, con gastronomía, en fin, un montón de cosas también para disfrutar. Y lo bueno, como lo decía allí Guille, que lo destacaba a través de una entrevista con el presidente del Instituto de Turismo, de la gran afluencia de personas, de turistas, de otros lugares de la provincia que están visitando, porque tenemos la Expo Vino, tenemos la Fiesta Nacional del Algodón, tenemos eventos también en otros lugares de la provincia, así que la hotelería y la gastronomía de parabienes este fin de semana, y bienvenido sea.